con la gente del Rotary Club acá en Colón, con Francisco. La verdad que un gusto haberte conocido. La verdad que estamos cerrando un ciclo increíble. La verdad que un evento, la verdad que de los pocos que hay en la zona. Y primero felicitarte y segundo ya empezar a trabajar para el que viene. Sí, el secreto de esto es laburar todo el año para un mismo evento. Nosotros tenemos varios eventos, pero bueno, el secreto es seguir laburando y seguir tratando de buscarle mejoras, ¿no? Francisco, contame un poquito la logística de lo que fue este evento, Expo Vinos Colón. Por supuesto, le contamos a la gente que mira Planeta Vinos en todo el país. ¿De qué tipo de feria estamos hablando? ¿Cantidad de gente están? ¿Cómo se organizó esto? Bueno, nosotros nos encontramos un desafío bastante grande porque este es el primer año que no lo hacemos en una carpa. Nos animamos a entrar en un boliche con la duda de cómo nos iba a funcionar el tema del tiempo. El clima ha sido fundamental para que esto sea espectacular. Estamos acá al aire libre y eso ayuda muchísimo al evento. Tenemos 20 bodegas que han venido. Las bodegas se van sintiendo atraídas año tras año en función de que hagamos algo serio y demos lo que ellos necesitan y le pongamos el público que le interese. Y tenemos cerca de 400 personas, creemos nosotros aproximadamente, que se sienten muy bien si uno le pone calidad en vinos, calidad en comida y un fin noble a dónde apuntar. Bueno, a eso iba yo, ¿no? Absolutamente clave, importante, y el mensaje que deja es la solidaridad por sobre todo y hacer un evento que deja beneficios para gente necesitada. Exactamente. Nosotros buscamos por ahí hacer algo de sinergia con algunas instituciones locales. Sí. Hacemos, por ejemplo, acá tenemos la Escuela Especial Rayo de Luz y el Hospital de Colón y la ALSEC de Colón y Villa Lisa y el Hospital de Villa Lisa también. Y también tenemos un fin un poco más internacional que también nos ayuda para darle un toque internacional al evento, que es la erradicación de la polio. Estamos muy cerquita de hacerlo, falta muy poco, es un momento histórico y nosotros aportamos a través de Rotary Internacional dosis para la vacuna de polio para llevar a los países donde falta, ¿no? Por supuesto que Rotary es la herramienta con la que se lleva a cabo esa donación, esa forma de ser solidario. Ahora, contame un poquito de qué se trata esa donación, un porcentaje de la entrada o algo de lo que se comercializa. Hemos visto que han hecho unos remates muy graciosos, muy divertidos con la gente, la verdad que espectaculares, porque se peleaban algunos por llevarse las cajas. Sí, la verdad que le han sacado un valor de los vinos que nosotros queríamos hacer oferta para venderlo más barato y la gente lo quiere pagar más caro, pero bueno, bienvenido sea. No, nosotros tenemos colaboración con las instituciones a través de las entradas. Nosotros tenemos un porcentaje del costo de la entrada que se da a las instituciones de las que vendieron ellos. Después tenemos un determinado número de dosis para el apoyo que vamos a saber en función de cuánta plata recaudamos que vamos a mandar. Tenemos un costo operativo, obviamente, que tenemos que pagar del evento. Y después tenemos algunos otros proyectos que nosotros llevamos adelante, como el Banco de Aparatos Ortopédicos o el proyecto Ver Bien para Aprender Mejor, que a veces financiamos con el evento. Pero no sabemos bien qué le vamos a destinar a cada cosa hasta que no sabemos el monto. Sí te puedo anticipar de que no menos de 18.000 pesos van a ir para vacunas de la polio de este evento. Bueno, es un número importantísimo, por supuesto. Aclaramos siempre que estamos en la Expo Vinos Colón, que va creciendo año a año y que, por supuesto, a ver, hoy se duerme, mañana, pero me imagino pasado mañana ya estás pensando, hay que mejorar esto, hay que agrandar esto. Me parece que el lugar queda chico porque ahí había muchísima gente. Invitamos a la gente de todo el país también que se acerque a la Expo Vinos Colón. Y bueno, tenemos un año para trabajar. Vamos a tener un año para trabajar. Va a ser un gusto verlos a ustedes de vuelta acá porque nos ayudan muchísimo. Creo que ustedes son parte de esto que nosotros hacemos. Así que desde ya muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente que se quiera acercar. Creemos que estamos haciendo algo muy agradable, que el paisaje ayuda para que esto sea un lindo evento y que, bueno, el evento en sí va a seguir creciendo. Francisco, las gracias son obviamente el agradecimiento de todo el staff de Planeta Vinos que hemos llegado a esta hermosa ciudad de Colón. Nos vemos el año que viene y dentro de algunas semanitas empezaremos ya a difundir para que esto explote y que sea por lo menos el doble de la asistencia de las bodegas y de la repercusión que tuvo este año. Vamos a ver dónde nos metemos. Muchísimas gracias. Song, let me sing forevermore.